Días. Muchas gracias a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan a esta convocatoria. Eh, por supuesto, gracias a mis compañeros diputados, al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, a mi compañero Hugo Contreras y a toda su bancada. A, por supuesto, también a la bancada joven del PAN que nos acompaña. El día de hoy les hicimos este llamado. Para darles a conocer algunas eh, consideraciones que hemos eh, estado dis discerniendo de el proyecto inicial y las subsecuentes modificaciones que se presentaron de cara a la aprobación del presupuesto de egresos del año 2024. Hay sin duda muchas consideraciones a, a tener en cuenta. Nos preocupa eh, sobremanera como una de las principales apuestas que tuvo muy particularmente la bancada del PAN al arranque de esta legislatura. Uno de nuestros ejes principales fue eh, el acompañamiento y el apoyo a todos los municipios, especialmente a los municipios del interior del Estado, que si bien es cierto, los últimos años eh, hemos podido estar generando coaliciones para que haya... Eh, desarrollo en todas las regiones. Ciertamente es que la propuesta inicial que se turnó a este Congreso para el presupuesto traía la cantidad de cero pesos para infraestructura y, e inversión eh, de obra pública en los municipios del Estado. Eso nos preocupa muchísimo porque la apuesta principal de nosotros ha sido el fortalecimiento de las regiones. Entre otros temas, creemos que hay que también marcar un precedente en aras de que no podemos negar que estamos eh, en un proceso electoral que se ha visto teñido de innumerables violaciones a la ley, a la constitución y a los preceptos de honestidad y transparencia, por lo cual este Congreso no quiere ser parte en torno a que se preste a malinterpretaciones o a mal uso de los recursos públicos. Y en específico estaremos ya eh, abordando en particular eh, algunos temas, pero en general el llamado que hoy les hacemos es para hacer de su conocimiento las consideraciones de modificación que creemos pertinentes y urgentes hacer al próximo presupuesto. Gracias. Muchas gracias, diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputada. Claudia Muguía, muchas gracias y también obviamente a nuestros compañeros, colegas integrantes de la Fracción de Acción Nacional y también a, a mis compañeras, compañero diputado. Como lo decía aquí nuestra diputada Claudia, para nosotros también es sumamente importante hacer algunas propuestas para que se pueda modificar el proyecto de presupuesto de egresos que manda el Ejecutivo. Ya lo hemos anunciado por ahí en algunas ocasiones que diferentes medios de comunicación nos han hecho el favor de eh, preguntarnos y desde luego aprovecho para agradecerles a, a todos y a cada uno de los medios que nos hacen el favor de acompañarnos en esta conferencia de, eh, de prensa de dos grupos parlamentarios que como ustedes lo saben y aquí también ya se está señalando pues vendrán tiempos eh, políticos electorales en el 2024 y es conocido que nuestras dirigencias nacionales, estatales, ya han hecho un registro de una gran alianza en el Estado de Jalisco y obviamente también en el país. Y bueno, hay puntos de coincidencia y vamos a trabajar de la mano para lograr eh, con nuestras atribuciones, facultades o representación que tenemos en, en el Congreso, cómo ayudar. Este, a los jaliscienses. Por eso sería fundamental que ustedes conocieran que de este presupuesto o de esta eh, iniciativa del Ejecutivo que eh, nos, ha, nos han hecho llegar, que asciende a los más de los 167 mil millones de pesos, pues para nosotros es fundamental que eh, no pase a la historia. Que por primera ocasión, dos fondos, dos programas que son vitales para los compromisos y el desarrollo de los municipios. Ya lo anunciaban aquí. Uno de esos programas es el FOCOSI y es el FONDERED. Para las y los diputados del PRI y del PAN, nos es de alta relevancia que en este presupuesto le hagamos alguna asignación. Viene en cero y no podemos permitirlo. El año pasado se hizo una, eh, se venía ahí un presupuesto de 400 y al final se aprobó con 500 millones. Esperemos que la propuesta que nosotros hagamos sea considerada en la comisión y en su momento por el Pleno. Es por así señalarlo. Me gustaría que uno de nuestros compañeros, este, ¿te parece bien que alguien lo, lo pueda ya plantear de una manera puntual? de cómo haríamos esta propuesta, esta reasignación. En su momento también a mis compañeras y compañeros diputados del PRI nos interesa señalar que en el sector primario en la Secretaría de Desarrollo Rural este también viene una merma en el fideicomiso de Alianza para el Campo, el año pasado tenía más de 57 millones de pesos hoy viene con una reducción grandísima y pues no, no lo vemos pertinente, dado que las eh, carencias o las circunstancias climáticas y el mal temporal, pues lejos de de cortar o disminuir el presupuesto al sector primario hay que fortalecerlo y cuidarlo y también tenemos interés de cómo en materia de salud que lo comentarán aquí mis compañeros este, plantear a nosotros también la propuesta y en materia de un fondo específico que ya fue aprobado por el Comisión y por el Pleno en materia de seguridad o que son para eh, los familiares de los policías que pierden la vida en el cumplimiento del deber. Entonces, si les parece, vamos iniciando con, con el, lo que tiene que ver con el FOCOSI y red y continuamos así sucesivamente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y todos los que nos acompañan, especialmente a los medios de comunicación. Miren, entre la, la reasignación que se está planteando, lo primero que se plantea es la reasignación de los fondos asignados para el programa Recrea, que están planteados 500 millones de pesos para este año y que ha sido un programa que, aunque el objetivo siempre fue un objetivo muy noble y se planteó como el programa de ayuda a los padres de familia, lo cierto es que su tratamiento y su procesamiento ha sido muy poco pulcro, que ha habido denuncias en el proceso de uso electoral del programa porque se entrega justo a mitad de año y en el 2024 sería muy peligroso que se estuvieran entregando apoyos directos a padres de familia justo en el proceso electoral o a 15 o 22 días antes del proceso electoral, precisamente por el poco eh, cuidado que se ha tenido en el tratamiento de la entrega de los apoyos, además de las eh, no pocas denuncias que ha habido de sobrecosto y eh, de que no se trabajó de la forma adecuada, como se planteó en un principio, de reactivación económica en las comunidades. Se planteó que la idea de entregar mochilas y uniformes era para dar trabajo a los sectores productivos textileros de las regiones y no fue así. Se terminaron importando productos de China y terminó siendo, pues, eh, insisto, un programa que tuvo muchas denuncias incluso de sobrecosto en el camino. Lo que hoy proponemos es que bien utilizado ese recurso, los municipios pueden, eh, a través de un fondo que se canalice para ellos, pueden entrarle al rescate de este programa sin las denuncias de sobrecosto y además subsidiando otras eh, partes, digamos. De las funciones que a los ayuntamientos deben corresponder, como bien se comenta aquí el FOCOS y el FONDEREC, que son fundamentales y que además tienen un impacto en la vida de los ciudadanos. Otro de los temas que estamos planteando, así con mucha puntualidad, con mucha claridad, es la creación del Fondo de Apoyo a los Agricultores con motivo del cambio climático, de la sequía, con una inversión de 300 millones de pesos que tiene que ver con apoyar, con subsidiar, con rescatar a todos aquellos que en este año perdieron su cosecha a causa del mal clima y en particular pues de las regiones que fueron más afectadas la región de los altos de Jalisco es eh, este programa será sin duda una prioridad y en el mismo orden de ideas estamos planteando un aumento al presupuesto eh, que se plantea en la propuesta de presupuesto para el programa de nidos de lluvia porque, al ser este un año complicado en materia de, de clima o en materia del, del, del temporal de lluvia, resulta inexplicable cómo, en vez de incrementarle presupuesto a un programa que tiene como propósito eh, hacer eh, útil la, la, el agua de lluvia, pues le rebajen presupuesto. Entonces, lo que estamos proponiendo es un incremento de 20 millones de pesos y que este programa tenga una aplicación no solo en el área metropolitana, sino también en los municipios del interior del Estado. Eso sería como en eh, principio de dónde estamos buscando obtener los recursos, cuál es la justificación, por qué creemos que es importante, primero para sentar un precedente, de que este tipo de programas no deben ser entregados en año electoral, y menos un programa, insisto, que ha tenido varias denuncias de eh, sobrecosto, de manejo inapropiado o poco pulcro en el proceso de entrega. ¿Sería cuánto? Una de las eh, temáticas importantes eh, tiene que ver eh, con, con el agua. Entonces, ya que abordamos, eh, aparte de lo general, de la reasignación del recurso de recrea, eh, si están de acuerdo, agotamos tema de agua. La diputada Mirel eh, va a hacer algunas otras observaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. En efecto, comentar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, desde que tomó protesta en esta 63 legislatura, no hemos quitado el dedo del renglón por la situación y por la mala calidad del agua que no está garantizando CIAPA, en particular su titular, Torres Lugo. Y si bien es cierto, el 10 de noviembre acudió aquí el titular del CIAPA a comparecer ante este Congreso del Estado. Nos quedamos sorprendi sorprendidos por lo que nos comentó, dado que eh, tal parece que no hay mucha capacidad en la titularidad que en este momento él está ejerciendo. Y retomando un poco lo que él nos comentó y queriéndolo ayudar a efecto de que como Poder Legislativo garanticemos en conjunto con el CIAPA pa, a fin de que las familias de los cuatro municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se les garantice agua de calidad. Es por lo que este grupo parlamentario, al igual que el Partido Revolucionario Institucional, estamos proponiendo que se haga una reasignación de al menos 100 millones de pesos en este presupuesto 2024. ¿Con qué finalidad? Bueno, necesitamos que sí, el CIAPA tenga recursos en este presupuesto, pero bien etiquetados, bajo un proyecto en específico. No le vamos a dar... Un cheque en blanco. Necesitamos que el CIAPA atienda las situaciones que están ocurriendo en estos cuatro municipios. Es correcto que no tenemos hasta este momento un proyecto ejecutivo con el cual se nos pueda... Eh, dar las, eh, los indicadores con los cuales tendríamos que empezar. Por eso este, es que estos 100 millones de pesos se están solicitando a efecto de que se lleve a cabo una auditoría externa con expertos en materia de agua que nos exponga la problemática que existe en el organismo y las áreas de oportunidad y derivado de ello tener una estrategia integral para garantizar la calidad del agua. De igual forma, también proponemos un transitorio en el proyecto de presupuesto de egresos a fin de que se dé la obligación a al director general del organismo para que cada tres meses rinda un informe ante este Congreso del Estado del avance obtenido en dicho proyecto integral. Con esto estamos escuchando las voces de las familias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde no es la primera vez que buscan a este Congreso a fin de darle una respuesta clara y contundente ante esta grave situación donde no se les está garantizando un derecho constitucional como lo es el derecho al agua. Y también recordarle y aprovechar este espacio porque el pasado, 23, el pasado 15 de noviembre se entregó al titular del CIAPA este oficio por parte de su servidora donde le seguimos exigiendo que informe a este Congreso del Estado si cuenta ya con alguna estrategia integral que nos permita el poder acompañarle y el poder ayudarle. Las y los diputados del Partido Acción Nacional escuchamos las voces de las y los ciudadanos que exigen un servicio de calidad y hacemos esta propuesta de reasignación de recursos al CIAPA, organismo que también forma parte del Ejecutivo. Para nosotros es prioritario y no escatimaremos ningún esfuerzo hasta en tanto este Poder Ejecutivo logre garantizar el agua que merecen las y los ciudadanos de estos municipios y de nuestro estado de Jalisco. Por mi parte sería cuánto. Muy bien, muchas gracias. Eh, para cerrar el tema que tiene que ver un poquito con el sector primario y lo que bien expuso el diputado Julio Hurtado, eh, reiterar de parte de las, las y los diputados del PRI el, también el interés de poder este, eh, reasignar el recurso que está proponiendo en el proyecto de presupuesto de egresos el gobierno del Estado, el fideicomiso para el campo que el año pasado eh, tenía asignado 57.182.000 y hoy pues viene con solamente 28 millones de pesos. Esto complementaría la propuesta que hace ya el diputado Hurtado con lo que estaríamos proponiendo de parte también los diputados y las diputadas del PRI. Pasaríamos ahora con el, la iniciativa y la propuesta de la diputada Verónica para que también exponga ello y después en materia de salud le vamos desahogando. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quisiera solamente destacar un tema que desde el año pasado fue prioridad para el PRI. El tema de establecer un fondo, una especie de fideicomiso de apoyo para los policías, para los familiares de policías caídos o desaparecidos en cumplimiento de su deber del interior del Estado. La mayoría de los municipios del Estado tienen a sus policías sin seguro de vida, sin un fondo que pueda de alguna manera ayudar a que los familiares, la esposa, los hijos puedan tener la posibilidad de continuar este su desarrollo y por eso fue el interés nuestro y el planteamiento es establecer un fondo de entre 50 a 80 millones de pesos para poderles dar un apoyo suficiente a quienes dan su vida por la seguridad del Estado. Esto en base a lo que se ha dado, el año pasado ustedes recordarán que murieron 22 policías, en este año van 23. Y este, obviamente es estrictamente para policías de los municipios que carecen de este apoyo, que es la mayoría de los municipios del estado. Entonces esa es el, la prioridad nuestra y por tal razón estaremos este, apoyando el presupuesto siempre y cuando haya la posibilidad de reasignaciones para esos programas que estamos presentando. Muchas, muchas gracias, coordinador, coordinadora Claudia. Eh, los saludo a todos los diputados con, con mucho gusto y a todos los medios que están aquí presentes. Eh, pues decirles que la fracción eh, priista se ha caracterizado en el, esta legislatura eh, por respaldar a la salud a través de una servidora como presidenta de la comisión y estaremos, como lo hemos estado hasta ahorita, al pendiente de todos los temas que son problemas de salud pública que tenemos que resolver. Quiero mencionarles, porque hay por ahí la incertidumbre de, de la reforma de ley que tenemos eh, de salud mental y de las adicciones, que es muy importante hacer énfasis que la fracción estará preocupada por esas problemáticas que afectan tanto en la vida social de, de las personas y la interacción. Decirles que además se está cuidando muy bien el recurso que se va a destinar para llevar a cabo esta fusión de dos, de dos unidades tan importantes como es el Consejo de, de Salud Mental y el Instituto de las Adicciones, que quedaría como una sola unidad, y que para este proyecto se, se aumentan aproximadamente un 61%, que son 120 mil millones y que estaremos, como lo mencionaba desde un principio, al pendiente de cuidar sobre todo una parte también que como fracción nos interesa mucho, es garantizar los derechos de las y los trabajadores de ambos eh, institutos. Eh, comentarles que también estamos ahí con un tema muy pendiente, que es erradicar la, la sífilis congénita, que también va a un recurso para que pueda ser tratada por un derecho de los recién nacidos a no eh, eh, tener sífilis congénita. Y pues por mí hay muchos temas que hemos respaldado. Estoy a sus órdenes para que los podamos ver. En este de la salud mental y de las adicciones estamos trabajando en conjunto con nuestros compañeros diputados Abel y Julio eh, porque ya existían dos leyes y estamos realizando unos foros a los cuales ya nos han acompañado que son de suma importancia que finalizaríamos con el día siete de diciembre que llevamos el, el último en el, lo que sería el último foro pero por lo mismo de que estamos cuidando minuciosamente cómo va a quedar esta reforma de ley que es una homologación con la ley federal que es muy importante que la realicemos, este, vamos a extendernos a más foros. Quedo eh, atenta y a sus órdenes de todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios, a todos mis compañeros y compañeras. Hablar del presupuesto obviamente es hablar de números, pero la trascendencia de los números es cómo estos números y su modificación puede afectar la vida de las y los jaliscienses. Creo que ahí radica la importancia de este análisis y más de hablar de cifras, tenemos que entender que estamos hablando de personas que pueden cambiar en mucho la manera en que estamos viviendo y puede mejorar mucho la calidad de vida y nuestro estado de frente al futuro. Además de acompañar y hacer frente junto con los proyectos de modificación del presupuesto que ya presentaron mis compañeros, pues ya ha venido desde que inició la legislatura eh, impulsando la salud mental, al igual que mi compañero Julio ha venido impulsando la ley para el tratamiento de las adicciones en el estado de Jalisco. Creo que es un tema muy importante que vamos a seguir impulsando y pidiendo que se otorguen más recursos para el año que entra, tanto para adicciones como para salud mental, un tema que se vino a agudizar después de la pandemia y que no vamos a dejar de trabajar. Así como mi compañero Julio y su servidor ya hemos presentado leyes al respecto, hoy estamos trabajando en un proyecto de una conjunción de ambas leyes para que tenga una legislación conjunta salud mental y adicciones y de esta manera poder lograr más fondos para que ambas problemáticas sean tratadas. En este tenor hemos logrado que se otorguen, eh, o vamos a solicitar que se otorguen y queda sentado en el presupuesto, más de 320 millones de pesos para el tratamiento de esta problemática tan, tan lacerante en nuestro Estado. Estamos trabajando en la presentación de esta nueva iniciativa. Hoy por hoy estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Salud foros previos a la presentación, esperemos en las próximas fechas ya presentar la iniciativa robustecida con estos foros para que sea un marco jurídico sólido que otorgue la garantía de tener tratamiento adicciones y salud mental garantizada para las y los gelicienses. Por lo pronto daremos la lucha porque se otorguen estos 320 millones de pesos a salud mental y adicciones en conjunto. Sabemos que no es suficiente, pero es un gran paso y vamos avanzando en lo que se ha venido otorgando año tras año. Por otro lado, también estaremos pugnando porque se aumente el número de psicólogos y psicólogas en las escuelas de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Y también eh, hemos logrado, y ya viene plasmado en el proyecto de presupuesto, que se otorguen 35 millones de pesos para el Centro de Atención de Estancia Prolongada CAISAME, que es muy importante en el tratamiento de la salud mental para pacientes de estancia prolongada. Y de esta manera queremos incidir y seguir avanzando en acercar la salud mental a las y los jaliscienses y que estemos libres de adicciones sin, eh, una, sin, sin, sin restricción alguna, que sea una atención eh, gratuita y cercana para todos y con esto mejorar la calidad de vida. Seguiremos trabajando en este y todos los temas que hemos presentado. De mi parte es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Abel, muy bien, Este, si me lo permite diputada, el, el, um, hay una, un acuerdo legislativo que nuestra compañera diputada Hortensia Noroña en días anteriores presentó, se aprobó en el pleno y le cedemos el uso de la palabra a ella de una vez para que nos comente eso y al último ya cerramos con tantito de educación. Gracias. Este sí, efectivamente, su servidora presentó hace tiempo y me contestaron sobre el tema de las aulas eh, provisionales. Eh, esto nos llama mucho la atención porque hace tiempo se autorizó el aumento al impuesto sobre la nómina, en donde todos los empresarios fueron muy solidarios con el gobierno del Estado y con Jalisco y justamente ese incremento iba directamente o va directamente a infraestructura escolar. Sin embargo, nos llama mucho la atención que hace escasamente un mes el secretario de Educación nos contestó que todavía existen 109 aulas provisionales. Entonces, sí creemos de la mayor envergadura el que se ponga en el presupuesto el que Jalisco de una vez y por siempre deje de tener aulas en que no estén adecuadas para impartir el proceso educativo. También en, en el tema de la, Comisión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, hemos estado muy cercano a todos los temas de, de ciencias forenses y de desaparecidos, y por eso eh, creemos indispensable que tras la crisis que se vive en ciencias forenses, lo pudiéramos recibir al director de ciencias forenses y estuviéramos planteando un aumento en su presupuesto, eh, específicamente en el área de, de búsqueda y en el área de identificación de restos, para que vayamos eh, disminuyendo esta crisis tan importante que se está viviendo y que... Pasa a todas esas familias que tienen la desgracia de tener un familiar desaparecido, se revictimiza aún más en el momento de su búsqueda en ciencias forenses. Y también un programa para acompañamiento a todos los hijos menores de edad que tengan un padre o este, en calidad de desaparecido. Serían las propuestas que tendríamos. Muchas sí, gracias. Pues. De nuestra parte, finalmente quisiera eh, mencionarlo: lo que para nosotros históricamente eh, ha sido de alta relevancia o importancia, que es en materia educativa. Lo habíamos platicado con las compañeras y compañeros diputados del PRI, que en este ejercicio sería fundamental, porque tenemos evidentemente el reclamo, la exigencia de los jaliscienses que es necesario garantizar la educación a nivel medio superior y superior. Y nos da gusto, como ustedes lo dieron a conocer en los días pasados, que el Ejecutivo del Estado tenga la disposición y la voluntad de sumarse para que exista el presupuesto del año 2024 la posibilidad que en la Universidad de Guadalajara se garantice precisamente el 100% en, en para educación medio superior y desde luego que nosotros en ese en ese sentido lo hemos venido apoyando, respaldando y hoy hay que dejar constancia de ello que en materia educativa las y los diputados del PRI estaremos apoyando este fortalecimiento que tiene que ver eh, para garantizar aquí en Jalisco este, este nivel medio superior y obviamente la infraestructura que la propia Universidad de Guadalajara requiere. Le cedemos el uso de la palabra acá a nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Eh, en resumen y en congruencia con lo, la agenda que ha venido trazando el Grupo Parlamentario del PAN en estos últimos dos años, de lograr eh, bajo los argumentos eh, fundados que mi compañero eh, Julio Hurtado expresaba la reasignación de eh, el fondo que hoy se destina para recrea puntualizando no solicitamos la desaparición del fondo solicitamos dejar un precedente importante que en aras de los procesos electorales no se deje el menor sesgo de uso discrecional de recursos públicos que son entregados de manera directa, dada la concurrencia de las fechas y las reglas de operación de dicho programa. Si fuera esto posible a considerar y a debatirse en la Comisión de Hacienda, que seguramente eh, en próximas horas o días nos estará convocando para dictaminar el presupuesto, solicitaríamos de manera general, como ya lo expresó Mirel, primero en lo que concierne a agua, alrededor de 100 millones de pesos para fortalecer el suministro y la calidad del agua, 20 millones adicionales al fondo de rescate agropecuario, eh, que tiene que ver con nidos de lluvia, sobre todo en la región de Los Altos. Por supuesto, eh, también eh, dada eh, la apertura del nuevo centro de justicia para mujeres. En Tlajomulco y la próxima apertura en Tlaquepaque, no queremos eh, dejar de insistir en que también haya una partida destinada para su operación. Eh, también eh, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y el equipamiento de los hospitales civiles de Guadalajara, eh, específicamente en el área del Civil Viejo y del Nuevo Hospital Civil de Oriente, tiene que también garantizarse la operación y su funcionamiento con una partida que destine recursos para tal efecto. Y por supuesto, como lo dije al principio, eh, Focosi y Fonderreg, para abundar, son los fondos a los cuales, eh, los únicos fondos a los cuales, eh, dada la indolencia del Gobierno Federal, tienen los municipios posibilidad de acudir para eh, tratar de llevar a sus municipios desarrollo y, e infraestructura. Ahí estaríamos solicitando una reasignación de alrededor de 300 millones de pesos. En general son las solicitudes y las peticiones eh, del Grupo Parlamentario del PAN, aunadas por supuesto y acompañando a las del Grupo Parlamentario del PRI. Y esas eh, serían nuestras solicitudes. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. La solicitud en específico del Grupo Parlamentario del PAN oscila entre 600 millones de pesos. ¿Y del PRI? En los mismos términos, porque el tema de la del Focosi y FondeRed es obviamente para todos los municipios y lo hemos platicado que no es para los municipios del PRI o del PAN, sino de todos los colores, porque es un fondo que tiene que existir, no podemos dejarlo pasar. Lo que estamos planteando en el proyecto en el en el fondo de policías desaparecidos de 80 millones ya lo dijo la compañera y también en el en el, los fondos para las familiares de personas desaparecidos sobre esas cantidades si no se les eh, incluye estas propuestas en el presupuesto pri y pan votarían en contra bueno primero como lo decía aquí nuestra compañera vamos a, a tratar de que la propia comisión haya la sensibilidad la disposición la voluntad si no haríamos nuestras reservas si y ya Ahí en el pleno estaríamos este, reservando todo esto para darle el tratamiento político adecuado y congruente de lo que hemos venido siendo. Entonces, si no le mueven una coma, ¿ustedes estarían dispuestos a acompañar? Si no le mueven una coma, no vamos a ir. Yo espero que sí le muevan muchas comas y muchas letras. El único facultado para aprobar el presupuesto de egresos año con año es este Congreso. No podemos responder eh, por acciones eh, de otros personajes, de otras instancias o de otros poderes. Lo que sí les garantizo que el único facultado para aprobar el presupuesto no es que, este Congreso. Con pues. Los debates se dan aquí y se darán en la Comisión de Hacienda que es eh, el primer órgano en el que se debate y se discute el presupuesto. Yo espero que sí haya eh, la voluntad eh, de generar algunas modificaciones de las que estamos presentando, pero ese debate se va a dar en la comisión y una vez que se dé en la comisión, pues estaremos también haciendo lo propio en el Pleno. No, esta rueda de prensa no es con el ánimo de... Eh, Chantajear, ni de polarizar, ni de amedrentar a ningún otro poder. Esta rueda de prensa es con el ánimo de hacer eh, patente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con todos los jaliscienses en los temas que hemos venido apuntalando como bancada: agua, todo lo que tiene que ver con la agenda de género y la erradicación de la violencia. Salud mental y adicciones, y por supuesto, la agenda de fortalecer a los municipios. Es aquí donde y, se da el debate. Oh, lo demás está de sobra. Se ve difícil que le quieran mover tantas, tantas tomas, permítame plantearlo de esa manera. ¿Cuáles serían las claves para decir acompañamos? Porque es muy difícil anticipar que vayan a aceptar todo lo que están pidiendo. ¿Cuáles son las claves, los municipios? Insisto, eh, no, este no es una moneda de cambio. El PAN. Y me atrevo a decirlo también por el PRI, nunca ha caminado bajo esa tónica. Eh, se da, lo sé, que se da en otras instancias y en otros órganos, pero esta no es una moneda de cambio, es simplemente eh, nuestra responsabilidad porque, insisto, el presupuesto se aprueba aquí, se debate y se discute aquí, por lo tanto la responsabilidad es nuestra. No es ninguna moneda de cambio, es hacer patente nuestras pero preocupaciones es y nuestra virtud agua, erradicación de violencia contra las mujeres, salud mental y adicciones, los municipios de parte del pan y nuestra virtud a eso nos dedicamos y eso hemos eh, venido eh, tratando de generar estos últimos dos años es el consenso, el diálogo y una negociación que ponga a Jalisco enfrente. Diputada y diputado, eh, eh, a los, a los eh, coordinadores de la fracción, preguntarles, eh, esperemos que esta rueda de prensa sí sea para aclarar algunos puntos importantes. Eh, si nos pueden aclarar, entonces, ¿consideraron o no a la fracción del PRI y a la fracción del PAN en la confección de la propuesta que se hizo para eh, distribuir más recursos a la Universidad de Guadalajara? Miren, para reiterarle lo que comenta la compañera diputada Claudia, de verdad creo que es importante que los galicienses se den cuenta que las y los diputados, por lo menos del PRI y de Acción Nacional, estamos eh, de manera clara y transparente fijando una postura de lo que nos compete constitucionalmente. Es una atribución, es una facultad y nosotros estamos haciendo un planteamiento. Y históricamente nuestros partidos han demostrado capacidad, talento, visión y responsabilidad. No es el amague el que nos identifica o nos caracteriza a nosotros, a nosotros nos caracteriza la construcción de acuerdos. Y yo tengo la certeza de que va a haber eh, construcción de acuerdos. A lo mejor como bien lo dicen ustedes, no en el todo, pero estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y en cuanto a lo, la, la universidad queda en la historia que siempre hemos respaldado todo lo que beneficie el fortalecimiento y el crecimiento de la universidad. Eso no se regatea. La universidad es de los jaliscienses, independientemente el color del ejecutivo que esté al frente de este gran estado, pero yo que he pasado por una y otra legislatura siempre hemos respaldado todo aquello que garantice el crecimiento de la universidad, su propia infraestructura, la calidad educativa, el garantizar el 100%, el ingreso de educación mínima superior, la perspectiva que se tiene. Entonces, pues eso va a estar planteado y está aquí, independientemente de que a lo mejor no haya estado en la mañana o en una hora, aquí lo vamos a ver y aquí vamos a fijar la postura. El PAN también estaría... Para agotar la pregunta... Respecto a la mi iniciativa eh, que se presentó de reforma constitucional y la reasignación de recursos, voy a ser muy puntual con dos cosas. Al grupo parlamentario del PAN, si es que no fueran atendidas todas las eh, solicitudes que hoy hacemos, no lo van a ver haciendo marchas y no van a ver eh, hacer eh, uso del presupuesto de egresos del próximo año como un botín para negociar tales o cuales cosas. Lo que nos mueve aquí es poner a los jaliscienses por delante. Y qué bueno que la universidad eh, hoy tiene un congreso eh, con esta altura y con el entendimiento de lo que representa la universidad en Jalisco. Qué bueno que, que tiene este congreso esta altura. Si en otros eh, hechos, si en otros espacios o en otros auditorios se ha usado a la universidad como moneda de cambio para satisfacer tales o cuales peticiones y a su juicio queda, no es en este Congreso y no es en estas bancadas. Esa reasignación sin duda aminorará el rezago que hay año, con, semestre tras semestre de los muchachos que se quedan sin la posibilidad de estudiar. Y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Aquí se discute, aquí se genera con independencia de la forma o el momento en el que haya llegado la solicitud. Y respecto del tema de la reasignación, eh, nosotros estamos haciendo ya una solicitud muy puntual. Eh, no solamente estamos aventando una cantidad por aventar, estamos generando un planteamiento de dónde pudiera hacerse una reasignación. Apenas llegó eh, la iniciativa de la resignación del presupuesto para la universidad, veremos eh, de qué partida en específico se genera y los impactos y los alcances que tiene. Sin duda haremos un esfuerzo, insisto, por eh, sobre todo tratar de abatir ese rezago que, que semestre con semestre se presenta y que los jaliscienses, todos los muchachos, eh, los jóvenes, tengan la posibilidad de tener una carrera universitaria. Yo me formé en la universidad, soy egresada del Centro Universitario del Sur. Si no existiera ese centro, tal vez yo no habría tenido la posibilidad de estudiar mi carrera. otras bolsas? No, lo mencionamos ya, eh, estamos solicitando una reasignación del de programa de Recrea, de ahí estamos solicitando una reasignación por los motivos, sobre todo no dejar un precedente en una época electoral de entrega de recursos de manera directa a días de celebrar una elección, creemos que es peligroso. ¿Pero los recursos que plantean de este fondo de Recrea? Mm, no, no es el total como tal, pero estamos eh, haciendo un aproximado. No queremos que desaparezca, lo dije hace rato. Uh -huh. No queremos que desaparezca, el programa ha sido exitoso. Sin embargo, hoy eh, ustedes saben, los municipios tienen que aportar el 50% eh, del costo total. Muchos eh, de los municipios hicieron año con año, los ayuntamientos, un esfuerzo titánico para poder cubrir esa parte ya a finales eh, del cierre de su administración además para ellos es muy complejo en ese sentido estamos haciendo esta propuesta con gran responsabilidad no para que desaparezca sino para que se quede un precedente eh, importante y de qué otra bolsa podría salir entonces no de ahí de ahí estamos eh, solicitando nosotros hola buenos días ya, nomás sí. para abonarle tantito a lo, las preguntas y lo ha explicado bien la diputada Claudia Provisiones para erogaciones especiales, hay un recurso de 333 millones. O sea, si hay, como decías, con voluntad podemos ir construyendo acuerdos y lo vamos a hacer pensando en el bien de los jalecienses. Oye, yo tengo algunas preguntas eh, sobre Recrea: ¿es sobre el programa educativo o sobre el programa de entrega de útiles? Y bueno, porque no es lo mismo: Recrea, Recrea es todo el programa educativo que se implementó. ¿Y por qué les preocupa a cinco años de implementado este programa a nivel estatal que se te, eh, vayan a entregar estos recursos precisamente eh, en un año electoral cuando siempre ha sido en esos tiempos? La otra pregunta es, todas estas inquietudes ya las plantearon en la Comisión de Hacienda, como usted lo comenta, el Congreso es el que discute y aprueba, entonces, ¿qué finalidad tiene esta conferencia? Pues nosotros somos el Congreso, <laughs> nosotros somos el Congreso, digo, somos dos eh, grupos parlamentarios que somos parte de este Congreso. Esa es nuestra responsabilidad. Eh, específicamente estamos solicitando una reasignación de recursos de recrea, de lo que es eh, útiles, eh, perdón, mochilas y y útiles escolares solamente porque es, específicamente eh, correctamente perdón como tú lo mencionas eh, recrea es muy amplio es de esas partidas apenas es este un año electoral es ahora la coyuntura ideal para generar ese precedente porque estamos en aras de las elecciones y por eso, hoy que nuevamente se vuelven a presentar elecciones, estamos planteando la suspensión como debería ser y como además está mandatado eh, constitucionalmente y por las leyes electorales, que la entrega de apoyos que tienen un objetivo personalizado. O un, o un funcionamiento personalizado deben suspenderse en temporada electoral, justamente por el precedente de 2021, donde en pleno proceso electoral los secretarios estaban en las escuelas entregando apoyos a nombre no del gobierno, sino de un partido político. ¿Lo estamos planteando aquí? Aquí lo estamos planteando, haremos llegar eh, nuestra... No es una propuesta de modificación porque no nos ha convocado la comisión para debatirlo. Cuando nos convoque la comisión, estaremos en ese momento eh, haciendo llegar eh, las modificaciones que hoy estamos proponiendo eh, en público aquí con ustedes. Gracias, diputados. Muy buenas tardes, Guillermo Silva. Quiero te, eh, preguntarles: en el tema del CIAPA, pues este son eh, 100 millones de pesos, pero me gustaría saber, o sea. Ya hay una fracción eh, que se ha mostrado también el interés de ayudar al CIAPA. Ustedes también, al parecer, todo apunta a que en el presupuesto sí va un recurso en específico para el CIAPA. Pero ¿qué van a hacer o cómo van a blindar para que eh, pueda tener ese, eh, el CIAPA responda antes de que termine tanto la legislatura como la administración? Porque le pueden derogar el dinero, pero él puede decir, no, no funcionó. ¿Cómo van a hacer para que le dé respuesta mínimo al 50% de las colonias que se han visto afectadas con el agua turbia? Muchísimas gracias, Memo. Buenos días. Mira, comentarte, si bien es cierto, el titular del CIAPA comentó que se requerían más de 9 mil millones de pesos para efecto de la modificación o el trabajo para el proyecto del de suministro de agua en las tuberías, también tenemos que decirlo claro. No existe un proyecto ejecutivo hasta este momento donde el titular del CIAPA lo haya hecho llegar al Congreso del Estado. Por eso, de manera responsable, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está solicitando que se haga esta reasignación de 100 millones de pesos, con los cuales el titular del CIAPA tendrá que estar informando al Congreso del Estado cada tres meses de lo que está haciendo con este recurso. Nosotros proponemos que con esa cantidad podamos iniciar, en principio, una auditoría externa con expertos en materia de agua que nos diga dónde está el problema. Segundo, también certificar, y esto es bien importante, a todos los laboratorios con los que cuenta el CIAPA con los estándares establecidos en las normas oficiales y en Conagua para que se cumplan con los estándares de calidad exigidos por autoridades nacionales. Es un primer saque, es un piso a efecto de poder coadyuvar con el CIAPA para así poder garantizar un agua de calidad y garantizar este derecho constitucional a las familias jaliscienses. no nos cerramos cuando si ellos también nos dan no nos cerramos Mira, nosotros hicimos planteamientos muy claros muy objetivos muy transparentes y ya estando en la comisión que seguramente en unas horas o al siguiente día de mañana nos pueden estar citando pues ahí estaremos a través de los representantes de las o los diputados que cada grupo tiene platicando y si hay algo otra alternativa que ellos mismos puedan sugerir y que sea viable pues eso es lo importante es construir y cómo avanzamos y como lo decíamos aquí ambos grupos parlamentarios hay que hacerlo pensando en las instituciones pensando en los calicienses y pensando en cumplir nuestra responsabilidad constitucional de nuestra parte, muchísimas gracias. Agradecemos a todos y a cada uno de los medios, a mis compañeros diputados. Estamos a la orden. Gracias. Gracias. gracias sí.